micrófono para que les dé un mensaje de este 10 de mayo a nuestro amigo Cornelio Flores Martínez, y vamos a recibirlo con ese fuerte y caluroso aplauso. Buenos días, queridas mamás que vienen del campo, que vienen a vender sus quelites, felicidades, vienen a vender sus nopalitos, sus malvas, sus epazotes, todo lo que buscan en campo para venir a vender aquí para el sostén de su familia. Yo veo que diario están viniendo a vender, pues cada año, pues aunque sea unas mañanitas, le vengo a traer, porque hay que recordar también, sabemos que fue aquí el día 10, pero no pudimos hacer, pero ya estamos aquí y vamos a felicitar a todos, porque es el día del 10 de mayo. Y felicidades, mamás que se preocupan por sus hijos para darle la educación y para darle el pan que llevan en la mesa de cada día. Pues yo vengo hoy a ofrecer pues un desayuno que le vamos a obsequiar. El boleto, el que trae el boleto, ese es para darle un regalito. Sí, no es para el desayuno, es para darle un regalito. Entonces, unas mañanitas y felicidades, y que sigan pues laborando, trabajando como siempre, porque esa es la que nos da de comer. Entonces, felicidades, mamá. Felicidades. Darle educación. Ellos
pues si están al día, si venden, comen un taquito mío, si no venden, pues, esa es la realidad que vivo. Las mamás que traen sus, o sea, lentes, chayatitos, son un promedio de como 250 a 200. Las mamás que, ves, que vienen diarios de 300 a 10 años. Sí. Yo soy ellos, hablan de mí y este, pues que nos apoyemos entre todos para que esto pues se fortalezca y se haga el, que se haga bien para este 10 de mayo. Ellos también son mamás, son humildes, pero también este, son de corazón, que quiere sacar adelante a su familia. Gracias.